aurrera egingo dugu eta aurrera egingo dugu beste erabateko enpresa bat hartuta eta enpresa horren adibidea ezagututa. Eh, izenburua eskatu diogunean gutxi gora bera esan du la igualdad viaje en autobús, estamos hablando de transportes pesa. Algunas personas seguro que hoy han venido en alguno de ellos hasta hasta Donostia. Eh, nos va a acompañar, nos está acompañando Alejandro Naya, encantada Alejandro. Hola, encantado. Ha venido con, ah, bien, ha venido con, con la clara, ¿eh? así, ah, sí, así hay que venir. Sí, así hay que venir. ¿Qué podemos decir, eh, además de relatar a algunas personas de memoria los horarios, que años bueno. y años utilizándolos? Bien. El repite videsco perchón en garrayo, empresa, onen egite coedos, Esta diote, venciat, amar y kilómetro tic gora. Eguiten, dituela, urtean, guria, besala, columnal de Chiquibatean, atereguim, y ardida, Vamos a ver cómo se hacen todos esos kilómetros en materia de avance, de igualdad y conciliación. Alejandro, todo tuyo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Gracias a todos por haber venido, a todos y a todas, y por supuesto a la diputación por habernos invitado. Bueno, nosotros nos dedicamos al transporte de personas y la empresa la componen las personas, con lo cual la importancia de las personas en este terreno es primordial. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con el punto de partida. Transportes Pesa empieza a funcionar en el año 1833, transportando en diligencia personas desde en la zona de ondarra. Bueno, ya Transportes Pesa, como actualmente la conocemos, se funda el 1 de octubre de 1955 por dos socios, que son Perorena y Salasola, cuyas iniciales forman la palabra Pesa, y luego ya le suman otras dos iniciales que no tienen nada que ver, pero que es Sociedad Anónima. Las primeras líneas regulares que unieron bueno, el territorio fue el Donosti Bilbao por la Nacional 634 y Donosti Bayona. El puesto de conducción cobrador y mecánico en esa época, en el año 1955, era exclusivamente masculino. No había ni una sola mujer. No existía ninguna presencia femenina y únicamente eran viajeras en medida que los hombres, por el rol establecido en la sociedad. Ahí abajo no se ve bien la foto, pero esta es una foto de un autobús de la época... Inicial de Transporte Expresa, no sé exactamente de qué año. Concretamente es un servicio de San Sebastián a Bayona Y si miraríamos con detenimiento la foto, las tres primeras personas que van son tres hombres: el conductor, el cobrador, y suponemos que debe ser un mecánico. Y en la parte de atrás hay otra serie de personas. Y en la última fila van las mujeres. O sea, esta es la realidad de esa foto. Bueno, si seguimos con esto, tenemos que tener en cuenta que es un sector con una fuerte masculinización. Además, con roles muy descompensados en materia de género. Existe una relación bailada por parte del sector a tomar medidas innovadoras. ¿Por qué? Pues bueno, porque era un coto en el cual los hombres están o estábamos muy cómodos. Las cosas como son. Siempre hemos dicho, Joder, ¿cuál es el problema que podemos tener para encontrar mujeres que puedan hacer al puesto de trabajo? No tienen experiencia. La primera es la no tienen experiencia. E incluso llegaba alguno que era más hábil y decía, ni carné. Y decían, hombre, claro, joder, pero vamos a ver, tenemos que fomentar un poco esta, esta, esta situación, ¿no? Bueno, entonces, en el año 2005, ya nos vamos acercando un poco a los tiempos actuales, estas fotos, como podéis ver, son todo de. Hay todo hombres, o sea, no hay ni una sola mujer. En el año 2005, las mujeres en empresas realizaban labores estereotipadas, clarísimamente feminizadas. O eran administradoras, o trabajaban en administración, o limpieza, o atendían a la clientela. No hacían ningún otro tipo de labor. Solo una mujer ostentaba un puesto directivo, que actualmente lo sigue ostentando, y encima el miembro de, es componente del, del equipo de igualdad, que era un puesto directivo, que es la directora financiera, pero su cargo no tenía visibilidad, era totalmente invisible para la sociedad. Y sigue siéndolo, vamos. La primera mujer que accede al puesto de trabajo de conductora de empresa lo hace a comienzos de 2006, antes de que pasara 51 años, solo 51 años, no han pasado más. Este paso se basa. Es un paso muy importante, es un paso para nosotros muy importante porque tiene un componente clarísimo de visibilidad. Una conductora, para empezar, trabaja 8 horas, 7 horas, 20 minutos a diario en un autobús, con lo cual la población constantemente lo está viendo. No solamente los que viajan, sino los que están paseando, el resto de la circulación y, sobre todo, el componente primero que hubo fue, hemos roto un, un estereotipo. O sea, ya no solamente los hombres están conduciendo. La importancia del cambio cultural en la empresa eh, se produce, porque esto estamos hablando del año 2006, pero se produce un cambio cultural concretamente en el año 2009. En el año 2009, Transporte Espesa hace una reflexión interna importante y lo que hace es mejorar los procesos de, de formación, mejorar sobre todo el tema de la normalización del uso de euskera y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, se me ha olvidado antes decir que Pesa dispone de 80 vehículos actualmente y que recorremos más de 10, 10 millones de kilómetros al año en Euskadi, en nuestras líneas. Bueno, en el año 2012 hacemos un diagnóstico, se detectan las igualdades, se conforma un equipo de igualdad con representación de la dirección de la empresa, del comité de empresa, del área de personas, el área financiera, el área de conducción y el área de atención al cliente, buscando precisamente la implicación. El plan de igualdad sustenta cinco pirales: sensibilización, visibilización, integrar, liderazgo y luego uso de lenguaje inclusivo. Se asegura la formación a todas las personas, se elaboran documentos propios. Y esto es un tema que queremos des destacar. Hemos intentado que el, todo el tema de la igualdad sea aplicada a nuestra realidad, no coger estereotipos generales. Queremos que, bueno, pues en concreto, la idea de selección y promoción no discriminatoria la hemos hecho en la empresa. Bueno. Eh, tendrá sus fallos, tendrá, pero bueno, lo hemos hecho la gente de PESA y el, el personal de transporte. Pues el protocolo contra la acoso sexual y sexista es el que está en Emacunde, luego hay una prevención, un, un sistema de prevención en el embarazo y la lactancia y una cláusula antidiscriminatoria por razones de sexo. Hay una excedencia para cuidado de menores y mayores de tres años, diversas modalidades de reducción de jornada. Y en esto sí que quería incidir un poco, eh, falta una, falta la tercera. Que en concreto, eh, la primera es una reducción jornada diaria, que es que una persona dice, bueno, eh, yo quiero trabajar menos. Eh, hay que tener en cuenta que en el transporte, nosotros en nuestras líneas regulares empezamos a trabajar a las 4 y media de la mañana y terminamos a las 1 y media de la madrugada, con lo cual pff, el arco realmente, pues casi de 24 horas trabajamos sábados y domingos, trabajamos los festivos y a su vez trabajamos de noche, también porque hacemos servicio nocturno. Y justamente trabajamos de noche cuando todo el resto de la población generalmente se suele estar divirtiendo, con lo cual también es un condicionamiento complicado. Entonces, bueno, hay personas que han decidido reducir la jornada diaria, luego hay una reducción de jornada mensual, que es la que falta ahí, que son personas que dicen, yo voy a reducir la jornada X tiempo, lo que sea, pero voy a trabajar menos días. Y elige en esa jornada, en ese mes, qué días quiere trabajar y qué días no quiere trabajar. Y luego está la anualizada, que es el mismo principio, pero también lo que se hace en este caso es, en vez de trabajar mensualmente, trabaja al año, dice, yo voy a reducir la jornada, pues en, no sé, en 20 días. Pues bueno, pues perfecto. Lo trabajamos así. Luego hay otra cuestión que son los calendarios de trabajo analizados para el conocimiento de turno. En el mundo del transporte, el problema es que eh, todo es ya. O sea, tenemos que llegar a la hora, tenemos que salir a la hora, eh, tenemos que andar a 100 kilómetros por hora, no podemos andar a 70, eh, todo es ya. Entonces, bueno, el todo es ya, supone que la organización suele ser complicada. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue pactar la parte social y la parte, eh, la dirección de la empresa. Un calendario anualizado, de tal manera que un conductor y una conductora el día 1 de enero puede saber qué es lo que hace a lo largo de todo el año. Y encima se le da la posibilidad de que pueda cambiar el turno. Hay turnos de mañana, hay turnos de tarde, hay turnos partidos. Los excedentes de jornada que se puedan dar son en día, se pueden aplicar a días de libre exposición. Hay excepción de realización de servicios nocturnos a mujeres embarazadas y lactantes. En el momento en que una persona dice yo estoy embarazada, automáticamente se releva el servicio eh, nocturno. Y cuando está en periodo de lactancia, lo mismo. La baja por embarazo es a partir de las 23 semanas, que es obligatoria, salvo que haya riesgo de embarazo, que entonces sería anterior. Durante el primer plan de igualdad se han incorporado, como aprieta el tiempo, es verdad, ¿eh? sí. durante el primer plan de igualdad se han incorporado al puesto 24 mujeres, que ha sido el 64,86% de la contratación. 12 mujeres y 24, mujeres y 24 hombres se han acogido en este periodo. alguna de las medidas de conciliación existentes. Bueno, hay una cuestión aquí que es importante en este sector. Se han acogido más hombres que mujeres, el doble, justamente el doble. Cuatro hombres disfrutan de reducción de jornada diaria y esto sí que es un hito, porque sí que puedo decir que si esto llevamos a, llegamos a hacerlo hace cinco años, estos señores tenían el de San Benito en la Inquisición, dirían, ¡Joder! Estos son unos gandules, porque esto era así. La conciencia que tenía la empresa en un sector tan fuertemente masculinizado era esto. Esta gente lo que quieren hacer, se buscan cualquier sentido, cualquier cosa para no trabajar. Bueno, la actual plantilla la componen 48 mujeres y 172 hombres. En el área de conducción, 37 son mujeres y 155 hombres. La brecha salarial en transporte espesa, que es un tema que se ha trabajado mucho, es de un 7% frente al 25,8% de la comunidad autónoma vasca. La, calific la calificación otorgada por la plantilla al plan de igualdad es de 7,8 puntos sobre 10. Con lo cual, bueno, tenemos, tenemos todavía mucho para mejorar, pero bueno, tampoco nos, están tan, nos han pegado tanto. El segundo plan de igualdad está diseñado, esperamos que antes de final de año esté ya en la calle. Y otro tema importante que decíamos antes era el asunto de que prácticamente a bordo casi todo eran hombres. Bueno, pues ahora mismo nuestra clientela, el 71% de nuestra clientela son mujeres. O sea, esto ha revertido, es una cuestión, los datos están ahí y es una cuestión que también está, ahí. bueno, 59 segundos. Voy a acabar, ¿eh? Ahora, una convención y un compromiso de futuro. Bueno, yo voy a hacer en esto una reflexión que la hemos cogido como nuestra, pero estas palabras las con la Landaira, que es la directora de Macunde, y dice: La igualdad no solo es un asunto social, no es solo un derecho, es además un beneficio para la sociedad en conjunto. Cuando las empresas apuestan por implementar medidas de seguridad, no solo se convierten en empresas comprometidas con la justicia so social. También se convierten en empresas comprometidas con sus trabajadoras y trabajadores, consiguiendo mejorar su nivel de satisfacción, retener talento, facilitar la conciliación corresponsable e incrementar la productividad. Una cosa sí que quería comentar: eh, la igualdad en una empresa no es coste, la igualdad en una empresa es inversión. Y hay una cuestión que está clara: si no somos capaces de, de implantar la igualdad, estamos perdidos, estamos tirando un valor añadido clarísimo. Y es una inversión. Y cuando, cuando alguien nos diga, esto está costando dinero, ¿Eh? vamos a mirar qué es lo que nos cuesta dentro de una empresa el asentismo laboral, cuánto nos cuesta un clima laboral eh, complicado, cuánto nos puede costar eh, unas negociaciones complicadas en un convenio colectivo. Valoremos todo esto, pongamos en la balanza. Yo lo tengo claro. El equipo de igualdad nuestro lo tenemos muy claro. Por eso, seguimos avanzando, sigamos trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.